La cocina a la vejez tiene dos fundamentos principales, el comer y el aprender. Venid a ver mi receta y veréis lo que es cosa buena. Hola amigos, vamos a ver, hoy vamos a hacer un platico de estos antiguos que se hacía en mi casa, que está más rico que tú. El guisadillo de papa con costillas y alcachofas. Esto le daba un toque a mi madre que era genial. Y niña, nos poníamos moraicos cada vez que nos ponían, que nos lo hacía. Y ahora, pues bueno, recordándole un poquito a ella, pues bueno, para que lo probéis vosotros también. Venga, pues vamos a ver todo lo que lleva esto y a empezar, que ya está. Bueno, pues los ingredientes son muy facilitos. Las costillas que las con bastante carnecica, que me va a preparar el carnicero, cortaica con el palo, al palo. Las patatas, aceite, pimienta negra molida, alcachofa, zanahoria, tres dientes de ajo, un pimiento seco rojo, laurel, una cebolla, tomate, salsa de tomate que tengo yo hecha, sal y pimentón dulce. Bueno, pues con esto y el agua, por supuesto, que hay que echarle. Pues con esto vamos a hacer el rico plato este. Venga, pues vamos a empezar. Bueno, ya está. Esto vamos a echar un poquito de aceite. Ahí, pues, cubrir muy poquito nada más que la base. Y ahora, vamos a, mientras freímos la carne, vamos limpiando las alcachofas y pelando las patatas. Una vez bien sellada, la vamos a echar la cebolla. Cebolla y la zanahoria. Y la hoja de laurel. Fuego medio bajo. ¿Ya? Ay, ya huele. Vamos a echar un poquito de sal, que sea la cebolla y toda su esencia. Esto es una maravilla. Bueno, esto va, vamos a echarle el pimiento. Se sufrió una miña y ahora después le echamos ya el tomate y la patata y el agua. Esto está. Vamos a echarle el tomate. El tomate se lo he echado, no lo he frito mucho, claro, porque ya está hecho esto, ya está hecho salsa y entonces ya no le hace falta ni que se fría más. Bien. Le he echado 4 cucharadas, nada más. Le voy a agregar un poquito más de caldo y ahora a ponerle las patatas. Bien. Y ahora vamos
a limpiar la cachofa. La cachofa le partimos el tallo y la punta. Y le quitamos la hoja externa, que está madura. Y nos quedamos nada más que con el corazón. Esto es lo que está rico. Con lo técnico que está. Esta también y esta también. Yo me guío por lo verde donde está. Toda la clorofila, que está en lo más verde, pues ahí es donde le meto la puñada. ¿Por qué? Porque esas son las hojas maduras. Y dejo nada más que las técnicas. Esto, con un bol que he preparado con agua y limón, para que no se me oxide. ¿Eh? ¡Qué maravilla! ¡Ay! Y ahí. ¿Eh? Y ya, pues me quedan dos. Bueno, pues la he hecho también. Vamos a limpiarla y la he hecho también. Bueno, vamos a echarle las patatas. Esto es una alegría. Ahora vamos a taparle una mejilla que se vaya cociendo. Esto lo tendremos unos 15 minuticos ahora. ¿Eh? Después le echamos la alcachofa, otro tanto 20 minutillos hirviendo. Y ya está la comida hecha. Esto es más fácil que hacer un niño. Venga, vamos a esperar. He hecho un cambio porque como no pensaba echarle el pimiento este, que no es el cornicabra que se tritura para otra salsa. Pues como le he echado este, pues no le voy a echar el pimentón. ¿Eh? Porque este le da el mismo o mejor sabor que el pimentón. Va, ahí. He hecho la alcachofa. Y ahora vamos a darlo 20 minutillos. Cociendo. ¡Ajo! ¡Oh, qué cosa más rica! Y ya está. Ya está todo esto hecho. Y a comer, mira qué maravilla, mira qué maravilla. Oh, está buenísimo, lo he probado para ver cómo estaba de sal. Fui un sabor supremo, supremo. Venga, animo que lo hagáis. Bueno, pues este es el plato, mira qué cosa más riquísima. Esto está, pero ya tú, para que nos lo comamos usted, rico. Pues en esto vamos a empezar. Bueno, animaros de verdad, ¿eh? Buen provecho y muchas felicidades en estas Navidades. Venga, un abrazo. Bueno, amigos, ¿qué os ha parecido el platico? ¿Habéis visto qué cosa más rica, eh? Y esto es muy sencillo, muy rápido. Esto es en una hora y cuarto ya está todo hecho. Y fíjate, y esto, bueno, lo van a agradecer estos que coman, porque ya eso es una comida decente, como Dios manda. Venga, pues que animaros a hacerla y que la disfrutéis todos vosotros. Y muchas felicidades y que lo paséis muy bien en estas Navidades. Venga, un saludo.